Gadget. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Los lunes y los niños, nos vamos a la cama. Hasta mañana. Hasta mañana. Los lunes y el conejito. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Esperad que termine de subir la story. Se me ha puesto uno nervioso en el chat. Digo, bueno, voy a empezar. Se me va a poner la gente nerviosa porque no empiezo. Me he hecho una foto que me ha hecho mucha gracia. Porque he encontrado un filtro como de Barbie. ¿Vale? Como que te pone morritos. Te marca los pómulos, ¿sabes? Y me ha hecho como gracia. Esperad que me tapo el escote porque me he pasado con el escote. Así voy a tener los labios. Así voy a tener los labios el día 20. Que por cierto, me han cambiado la hora. Me la han puesto a las 2 de la tarde. ¿Pretenden que yo me levante a la 1? Todos locos. Todos locos. Hola, Gregory, guapo. ¿Cómo estás? Me falta Monster Chat. No tengo Monster. No tengo. Ay, qué graciosa la foto. Me hace mucha gracia. Ya está. Ya está. ¿Cómo que no? Toma. Estás muy guapa hoy, Akuma. Aunque no es nada extraño. Sí, hoy estoy con el pelo sucio. Cuando me veis con la... Lo digo muchas veces, pero es que me hace gracia. Cuando me veis con la diadema, es como el gorro socorrido de los magos de Waverly Place. ¿Os acordáis? ¿Qué es eso? ¿Un gorro? ¿Es un gorro socorrido? ¿Te has dormido? ¿Pelo sucio? ¿Os acordáis? O sea, me acuerdo yo. ¿Veías algún mago de Waverly Place? ¿Ninguna notificación de directo? Sí, lo sé, porque se cortó el directo. Se cortó el directo. O sea, hoy me he levantado y me ponía el directo en plan que llevaba 4 horas. Y yo... Sí. Pues la cosa es que se paró el directo y se volvió a poner solo. Mientras yo dormía. No sé cómo pasó eso. Supongo que... No sé, tuvo como un lagazo y se me cerró y volvió a empezar otra vez. Cosa más rara. Nadie se acuerda. Luego cuando seamos más lo pregunto. ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué es eso? ¿Un gorro? ¿Es un gorro socorrido? ¿Te has dormido? ¿Pelo sucio? Y luego... Es no sé qué, un gorro socorrido. Algo así. Algo así. Pues esto es como el gorro socorrido, pero en diadema. Es la forma de ponerte algo en la cabeza y parecer que no tienes el pelo sucio. Porque el pelo cuando se ensucia es solo esta parte de aquí. Realmente esto se ve limpio, no se ve engrasado ni nada, es siempre la parte del flequillo, y con un gorro o una diadema lo evitas. Además, yo no lo tengo tan sucio, solo que yo cuando se me ensucia pierdo volumen y se me queda aplastado y no me gusta, entonces me hago esto y ya está. Pero sí, me gusta. Agua baja. Agua. Ay. Hey, Iker. Había oído Iker la larga. Gracias, Iker, por esos 2 meses guapísimos. Gracias, Iker. ¿He dicho que toca los cables? No. Pero están protegidos. Créeme. Son... Ahora tengo los cables. Bueno, mira esto. Mira ese pedazo de cable. Está protegido. Más no poder. Y el cabrón, porque es un hijo de la gran puta, pero por suerte lo pillé. Pues lo hizo mientras estaba grabando, creo. Aquí, en la punta, ¿vale? Digamos que no acaba de... O sea, es un protege cables, pero claro, si tú lo estiras un poco, pues se sale el cable. De mi conejo es un hijo de puta, es un hijo de puta y muy listo, y él sabe que debajo del protector hay un cable. ¿Qué hizo? Se puso aquí a la punta, empezó a rascar, movió un poco el protector
y tenía como un centímetro para morder cable. Adivinad qué mordió, adivinad, sí, lo mordió. Pero lo escuché, pues lo escuché como lo rascaba y lo aparté. Y entonces tiene una mordida ahí, pero... ¡hijo de puta! Pero no se lo ha cargado, ¿vale? Son 120 euros de estufa. No me haría mucha gracia. Te digo. Pues lo tengo desde julio del año pasado. Sí. Y él tiene un año y medio. Cumple el 25 de mayo. Se me confundo con marzo. Nunca sé cuál viene primero. Y tengo que hacer enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces lo sé. Pero me pasa por el castellano. No sé por qué. No tengo muy de esto. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Tengo que repasármelo. Un maldito estúpido y sensual conejo. Gracias, Abelillo, por ese primo guapo. ¿Cree que churrupe la oreja también? Hoy por cada sub churrupo la oreja, así. Si me comiera un flan. Estúpido y sensual conejo. Con Calipox. Has dicho que se ocupa. Me da un prime, que le churrupo la oreja. Tío, estaba rayada. Pues como dejó los vídeos, claro, no tenía dónde grabar. Bueno, sí tenía realmente, pues tengo el OBS también. Y pues el OBS lo uso para el Just Dance, para streamear el Just Dance, pues si no se puede. Y claro, grababa con el OBS y digo, coño, ¿por qué graba con calidad de culo? Y yo pensando, Dios, si tengo la cámara en 4K, ¿por qué graba en calidad de culo? Claro, porque no estaba configurado. Y este último vídeo, el de hoy, se ve con algo de píxel. Un poquito de píxel, sobre todo la miniatura. Es que las miniaturas, claro, sacaban un frame y los frames súper pixelados. Y yo, hostia, esto no puede ser. ¡Hala! No me la contés. ¿Qué me estás contando? Prometeus. Que no es Prometeus. Es otra persona, Prometeus. Está Prometeus y Prometeus. Prometeo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. También quieres que te churrupe. ¿Are you English or Spanish? Prometeus. Encadenado. A ver, ¿dónde da más bueno practicarse eso? Así repentino, si te da un calentón. En los baños de un restaurante escondidos. De entre los coches. Uy, qué asco. Qué asco los dos. A ver, si no tocas nada, cualquier sitio. No toquéis nada, qué asco. Que a mí. A ver, da morro. Pero tocamientos. El follar en otro sitio. Sitios públicos, da puto asco. Pensad la cantidad de gérmenes que hay, ¿eh? Hay muchos gérmenes, ¿no? En plan que está bien. Yo te recomiendo empezar a hacer cosas cerdas en otro sitio. Pero no mucho más. Gracias, Tusker, por esos 4 meses. Y gracias, Gregory, por la sub, guapísimo. Este es vuestro momento. Para conseguir emotes, para el trend del hype. Y siempre voy a hacer ear eating cuando el trend del hype se complete. Si se complete.
bicicleta, el nivel 5. No, perdona, yo... cuando tú haces sexo, lo haces limpio, yo al menos lo hago limpia, ¿vale? Tú no sé, yo no me como gérmenes cuando me como algo. Pero si apoyas tu culo en la taza de un váter público, por ejemplo, ¡iuj! ¡Iuj! ¿Entendéis? Yo las cosas que he hecho públicamente, o sea, públicamente, o sea, en público, en sitios públicos, siempre cosas limpias, no sucias. Las cosas sucias en la cama, todo lo que sea fuera de la cama tiene que ser limpio, porque la cama está limpia, pero los baños públicos no. No, mis rodillas, yo no puedo apoyar mis rodillas en ningún sitio. Como que no hay alerta, así que hay. Han salido, ¿no? Ah, no, Litic, si te has suscrito, corre, recarga la página. F5, F5, y te saldrá. Se va a terminar entrando el hype. Fueron dos subs. Una fue Ofelia. Ofelia, y el otro que me fue, Adri. Hostia, no me acuerdo. Bueno, fueron dos subs que me lo regaló. Y eso iba con la aplicación móvil. Es muy guay. Entonces ahí se llama Lush. L-U-S-H. Bro, es muy fácil saber cuándo estoy en directo y cuándo no lo estoy. Lo ponéis por molestar, ¿no? Porque es bastante bien.
no lo sabíamos. Ese ojo se hizo varias cuentas, pero ¿era él? No me jodas. Sí, sí, lo sé, porque se hizo un montón de cuentas. ¿Pero era él? Eso no lo recuerdo. Bueno, puede que no me lo ponga.
¿Qué comes? ¿Qué te estás? ¿Qué comes? Y así yo estaba moquito, hijo de puta. Te estoy viendo cómo masticas. Ya no me 300. Let's go, somos 300, chat. Ahora voy a dormir. Dios. Es que hoy me han llamado esta mañana los de la clínica de los labios para cambiarme la hora. Y me han despertado y no podía volver a dormir. Y pues a dormir.
¿Qué estás comiendo? Te estoy viendo. ¿Qué haces? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué chupas? ¿Qué hay en el suelo? ¿Quieres? Ah, el cable. Claro. Te subas ahí, ¿eh? Gracias.
Llevas mucho rato lamiendo este trozo de suelo. ¿Qué hay allí? Se me ha caído algo, ¿verdad? ¿Estás lamiéndolo? Quita, quita, quita. ¿Qué es? ¿Qué hay? Se me ha caído algo, ¿verdad? Eres un guarro. Guarro. Está chupando la tierra. No sé qué es.
los bricks, las latas, los envoltorios de regalo, todo esto va en el contenedor amarillo. Es tan fácil como coger tu lata y tirarla donde toca, el contenedor amarillo en este caso.
regalarla y si no al punto limpio. O sea, también te da consejos el bot. Pues ya lo sabéis. Ya lo sabéis. Para estas navidades, antes de que la familia lo tire todo en un mismo container, les decís, espérate. Espérate que le pregunto a aire. Que se lo pregunto a aire. Y lo hacemos bien. Los
y hacía sonidos con la boca. Hacía, tenía tic del ojo. Hacía hacía como así. Sí, lo de los tics. Y hacía como así. Y claro, tenía un montón de tics. Es que me acuerdo mucho del chico. Se llamaba Ian. Y claro, en ese momento, yo supongo que él se... Es que recibía muchos insultos.
es súper conocido. No es tan conocido. Y es de antes. Ahora mismo, creo que no están activos. En plan, solamente se disolvió el grupo o lo que fuera. Siendo